New Normal es presentado por Más historias, más audiencias, más cerca. Caracol Televisión, La Mexicana y El Güero, Televisa. ¿Y qué tal, Henry, en Ciudad de México, en La Condesa? Tengo entendido, en pandemia, ¿no? Aquí estamos replanteándonos, levantarnos todos los días a las 5 de la mañana y haciendo cosas. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la actuación? ¿Qué ha cambiado en el casting? Hace unos días me llegó un casting. Me llegó un casting. Y fíjate qué curioso, ¿no? El protocolo para hacer el casting y todas las condiciones están por encima de la misma escena. Ha cambiado y hay que hacerlo tal cual como pide el protocolo. Es adaptarse a lo que hay. Y hay que entender perfectamente bien que los tiempos son distintos. El que está sentado para tomar la decisión tiene poco tiempo porque tiene muchas cosas que ver. Por supuesto, es un casting online, pero ¿es para hacerlo en un futuro cuando esto cambie o cómo es? Si te piden un self-tape para una producción en Madrid y estamos en Ciudad de México, hay que mandarlo por ese término, hay que hacerlo de esa manera. Bueno, yo debo contar que yo conozco a Henry a finales de los 80, cuando estaba comenzando en SIN, todavía no era Univision, era Spanish International Network. Y Henry, junto a su compañero de aquella época, Sergio Castañeda, fue uno de los primeros anunciantes. Henry, eso te lo agradezco, en la revista que yo comenzaba en Miami. Y bueno, y Henry pasó 14 años trabajando en Radio Caracas Televisión, 10 años en Buenos Aires con Raúl Lecuona, 9 años en Los Ángeles, y ahora está en México en una buena racha, ¿no? Porque ha estado en las producciones de éxito de W Studios con Lemon Films, como La Piloto, Amar y Muerte, Rubí, Como Tú No Hay Dos. Lo primero que tiene que uno pensar en una sola palabra, que es lo más importante para mí, y ha sido desde que empecé en el año 1974. Estamos hablando ya casi 46 años. Empecé, y el que me daba la posibilidad de trabajar, lo único que yo le daba era las gracias. Yo creo que en este oficio la palabra gratitud es sumamente importante. Uno tiene que dar las gracias. Yo pienso, Henry, que tú estás manejando las redes sociales, la verdad, muy bien, ¿no? Siempre estás presente y has creado hasta tu propio hashtag, como dicen que es solo eso. Sí, yo creo que no hay nada que decir, sino lo que uno escribe ahí, lo que uno dice ahí, la foto que va ahí, y ya, solo eso. Y tú, Henry, has vivido de tu profesión de actor, ¿no? Digamos, en mi primera carrera, cada vez que he tenido que salir a producir, a trabajar de productor en algo, es porque no pasaba absolutamente nada como actor. Soy una especie de beduino en ese sentido, de que yo no espero que el teléfono suene. Hoy en día están los celulares. En nuestra época, cuando yo era muchacho y tú eras el corresponsal de Radio Caracas Televisión, del noticiero de Radio Caracas Televisión en Londres, estamos hablando de más de 40, Richard, fácil. Nosotros no teníamos el teléfono celular en la mano. Nosotros teníamos un teléfono, el de la casa, y una tía mía le ponía un candado. Imagínate cómo era todo. Hoy en día está el casting. Entonces, si no existe, yo tengo que provocar de mantenerme. Mantener mi casa, mantener mi familia, mantenerme generando. Por eso que tenemos a Epic in Motion, tenemos Shark en República Dominicana, tenemos la Fundación. Hemos podido en 5 años y algo hacer ya 2 películas, 3 documentales, en sociedad, ojo, no solamente nosotros. Es provocar permanentemente y producir cosas, hacer eso. Sí, bueno, Henry, la verdad, en toda esa experiencia. Y no, bueno, te agradezco haberme llevado a esos años cuando yo cubría desde Londres lo que llaman Current Affairs, ¿no? Y bueno, me tocó cubrir la guerra de las Malvinas, como tú dices, sí. A principios de los años 80, para Venevisión. Luego me pasé a Radio Caracas. Yo cubrí el premio Nobel de García Márquez. Nosotros que seguimos tu página y seguimos Produ.com y todas las redes y todo lo que ha sido los últimos 30 y pico años, Produ para nosotros es una guía. Es una guía de saber lo que está ocurriendo en todos los mercados del mundo y el crecimiento del grupo Produ, el grupo Izarra. Y Henry ha sido productor, animador, actor, voiceover, ha hecho películas, teatro. Comenzaste en el teatro con Luis Elkowitz, me estabas contando. Estamos hablando del año 1975, El Señor de los Cielos, el creador del Señor de los Cielos, que pasaron en 8 temporadas, varios actores por ahí.
lo cual me parece excelente. Luis Selkovich, en el año 1975, y yo hicimos Te vi o no te vi, América, la verdadera historia del tío Sam. En aquella época lo hacíamos en el Ateneo de Caracas, en el año 75, y nos dirigió el difunto Rafael Rodríguez Rams. Fue la única vez que Luis Selkovich trabajó como actor. Ha sido un grupo de trabajo diario, pues, o sea que nos hemos dedicado a desarrollar esta industria. Y bueno, debo decir, Henry nació en Caracas, hijo de libaneses. Henry, ¿tú crees que estos mercados face to face se van a repetir o va a cambiar la historia? No creo, porque tú eres comprador de ideas y yo soy el vendedor de la idea. Podemos hacerlo así como lo estamos haciendo ahora, etcétera, 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 pero hay una manera de vender. Y la manera de vender es agarrar, abrazarte, darte un beso y decirte, lee lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy escribiendo. También, no puede ser nada, no puedes, esto es muy lindo. Esta es una manera de comunicarnos, pero sigue siendo fría. Y bueno, pero te estaba contando que los nuevos protocolos, tengo entendido, por ejemplo, en Colombia, en las ficciones, ya no existen los besos. O sea, el actor y la actriz, o el actor y el actor, o la actriz besándose, aparentemente, en los nuevos protocolos, después de esta pandemia, no lo hay. Este casting se está replanteando otra vez para una cadena de televisión. Y este casting se está replanteando de muy, pero ya estaban completamente avanzados hasta incluso comenzar la producción de esta nueva serie. Y hoy en día todo se está replanteando, todo es nuevo. Entonces lo que tú dices, lo que está pasando en Colombia o lo que debe pasar en Argentina o lo que debe pasar aquí en México con el tema de las escenas, cómo se plantea una escena, una situación. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y el público aceptará eso? Bueno, entonces habrá que adaptarse, Henry. Henry, una pregunta, ¿te vas a quedar en México? Te lo juro, Richard, me preguntas algo que no lo sé. No, hoy estamos aquí en México por una simple razón. Estamos terminando de hacer unas cosas. Es lo que diga el sistema de salud. Tenemos que cuidarnos y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Ahora, quedarnos en México, yo estoy feliz. Este es nuestro Hollywood. Todo lo demás está bien. Hoy en día, ese es nuestro Hollywood y nuestra realidad. En una época se promocionó Miami como el Hollywood de Latinoamérica, pero bueno, sería el Hollywood del US Hispanic, pero realmente en México es donde se están haciendo las cosas, ¿no? Por suerte, cuando yo vivía en Los Ángeles, me llaman a un casting, este casting que yo volé 5 horas, 6 horas, hice el casting y volví a Miami y no quedé. En otro proyecto volví a quedar y ahí agarré la familia y de Los Ángeles nos fuimos directamente a Miami. Y nos quedamos viviendo en Miami 9 años, casi 10. Y esos 9, 10 años hice 8 telenovelas en Telemundo, seguidas casi. Miami es una plaza importantísima. Alfredo Suárez en su época, hay que recordarlo muchísimo lo que Alfredo arrancó en la década de los 87, 90, hasta el 90, ¿no? ¿Cómo te mueves tú allí en la Condesa? ¿Sales con tu barbijo, no, como le dicen en Buenos Aires? ¿Cómo? No salgo. Si se puede evitar, mejor. Y distancia, que eso es lo más importante. No, bueno, y ahí los trabajos que estás haciendo han sido exitosos. Inclusive nuestro medio Produ ha llamado a ese grupo de ustedes con estos productos, donde está Lemon Films, Patricio Wills, Carlos Bardazzano, Luis Manso, Leonardo Padrón como escritor. O sea, el grupo ganador, ¿no? Todo el equipo este que hace su cosa, rodeado de gente excelente, Leonardo Padrón, el mismo Patas como director y creativo. Entonces, hay atrevimiento. Y también, hoy en día, por lo menos, una cadena, una de las más importantes del mundo, Televisa, se atreve a ponerlo al aire. Y ahora que nombras Televisa, Henry, bueno, tú has vivido, o sea, has vivido en Puerto Rico cuando hay trabajo, has vivido en Miami con tu trabajo, en Los Ángeles, en Buenos Aires, 10 años, en Caracas, pero entrar a Televisa San Ángel, ese lleno de historia, ¿cómo te sientes? Es muy emocionante, es muy emocionante. Yo a veces, cuando trabajo con actores que vienen de Televisa, cuando estábamos en Telemundo, y llegaban
yo tengo un amigo a quien adoro, que es Juan Soler. Juan Soler, yo lo adoro. Y Juan Soler a veces me venía y me decía, Televisa esto, Televisa aquello. Y me decía, ¿por qué exagera tanto? ¿Por qué tiene que exagerar tanto? Hasta que me tocó. Y entré a Televisa. Y cuando yo veo, digo, bueno, pero que estás entrando a una universidad, definitivamente. Y yo agradezco que sea ahí, porque yo lo vivo. Es impactante, después de tantos años, volver, por lo menos con Amar a Muerte. Tú también trabajaste en Buenos Aires con Grecia Colmenares, ¿no? La gran actriz, o sea, con Raúl Lecuona, que también era una de las estrellas de la producción en los principios de Univisión. Haciendo Cita con el Amor, Carlos Sacco me llama con Eduardo Vega y todo ese grupo para hacer sábados sensacionales, sábados gigantes, digamos, un sábado circular, sabadísimo, en Telemundo los días sábados. Entonces yo volaba de Miami directamente a Puerto Rico, hacía ese programa, y un día estoy sentado, ¿quién aparece? Raúl Lecuona, a quien yo hoy adoro, adoro. Y Raúl Lecuona, ¿qué dice? Voy a hacer Amándote, 10 años en Argentina, 8 producciones, y me puedo dar el lujo de decir que gané un gran amigo, que es Raulito Lecuona. Sí, no, y bueno, ahí arrancó, y ahí vino la fundación de Polka. El chueco Adrián Suar, con Polka, arranca su primer producto, y qué gran suerte de la vida también entro a formar parte del elenco con Poli Lara. Bueno, Henry, la verdad, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado, si quieres recordar a alguien. ¿No? Eres historia, y sigas haciendo historia, además. Te agradezco enormemente. Recuerdo perfectamente bien cuando una vez llegaste con tu revista en físico, lo recuerdo perfectamente. Fíjate que no han pasado los años, mejor dicho, han pasado los años y todavía está este cariño que tengo yo por ti y ese respeto, porque te veo lo trabajador que eres. Te agradezco muchísimo que me has dado la posibilidad de recordar cosas y de conversar, y me emociona que me hayas invitado. Te agradezco mucho. Estrellas New Normal fue presentado por Más Historias, Más Audiencias, Más Cerca, Caracol Televisión, La Mexicana y El Güero, Televisa.